Bueno, señores, ahí ven la alegría del pueblo franco-macorizano. Disfrutar de este título, de este triunfo. La caravana de los campeones. Jugadores, coaches, directivos, ejecutivos del conjunto de San Francisco. Ahí está en la patana, disfrutando, recorriendo todo esto. Los Gigantes que perdieron el primer partido en el Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís, de la serie final. Vinieron a su casa, pudieron empatar la serie a 1. Volvieron a San Pedro, tomaron la ventaja de la serie. Regresaron a su casa y pusieron la serie 3-1. En ese momento no celebraron, a pesar de que el pueblo también se tiró a la calle en las noches. No celebraron. El propio dirigente decía, el año pasado estuvimos en esta misma situación, hay que esperar ganar. Y fueron a San Pedro y lo hicieron en casa ajena. Allá se coronaron campeones. Y desde el sábado aquí no se ha dormido en San Francisco. Celebraciones tras celebraciones. La gente sale a esperar, a aplaudir a sus jugadores. El pueblo, señores, ahí está, motores, ropa color tinto, y el pueblo se ha desbordado, a pesar de que en el Cibao hay un duro golpe con el fallecimiento de Monseñor Ladicino Núñez Collado, pero que hoy pues hay vuelo nacional, pero San Francisco se ha desbordado. La bulla aquí no se detiene. Trompeta, corneta, vociferando. Miren ahí. Miren cómo están. Hasta los niños, señores, no se quedan. Han salido a celebrar este triunfo. Ahora es que Marcelo Zuna se va a hacer muchos selfies en esta caravana, señores.
las personas salen de su residencia, salen de su casa, con su gorra, con su corneta, a esperar y ver pasar a los peloteros. Señores, es kilométrica. Nosotros no podemos quizá darle ahora una vista más amplia de la larga fila que hay, pero es kilométrica. Nacionales y próximamente del Caribe. Gigantes del Cibao, gigantes de verdad. El Instituto. Sigan circulando, sigan circulando.